parte del proyecto de ir a los 158 municipios antes de que termine la campaña, y lo que estoy sintiendo es un gran respaldo de distintos sectores que surge de manera espontánea, de los hogares, de los establecimientos comerciales. Y uno, con la experiencia que tiene, olfatea y se da cuenta que ese sentimiento de apoyo está ahí. Dice Peña Suazo que esta es la verdadera encuesta. Sí, ahora lo estaba escuchando, no lo había oído antes. Dice, la encuesta soy yo. Sí, un buen ritmo. Yo siento que la calle está hablando. Esta guerra de encuestas, presidente, que sale en el día de hoy. Sí, es tal como usted lo ha dicho, guerra de encuestas. Pero así también como se habla de fake news, que a veces se traduce mal como noticia falsa, es noticia engañosa. También hay encuestas engañosas. Con la metodología con que se construye, con la forma en que se organiza el cuestionario, la forma de responder el cuestionario, hay muchos trucos en eso que generan un sesgo que no responde realmente a lo que la gente piensa. Hay otra cosa, hay gente que quisiera expresarse en favor de la fuerza del pueblo, pero tiene algo que perder, o tiene un empleo, o tiene un seguro de salud, y teme que si se manifiesta a favor, le va a perder eso, lo que llaman la espiral del silencio. En estas encuestas también está el fenómeno de la espiral del silencio. Gracias, presidente. Pero la calle habla. Gracias. La calle es más elocuente que todo eso. Presidente, gracias, la oficina para acá, por San Francisco. Bueno, parte del recorrido que estamos haciendo por todo el país en esta recta final de la campaña, las mediciones que estamos haciendo indican que habrá segunda vuelta. Sí. Y sobre los números, Leonel, bueno, ¿cuáles son sus números reales? Como digo, son tres fuerzas que están compitiendo con buen nivel de representación las tres. Por consiguiente, no proyectamos en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Si clasificamos, ganamos nosotros. El recorrido de Leonel por la provincia de Duarte es extraordinario. El pueblo se ha tirado a las calles y estamos convencidos que Leonel Fernández está sólido en una segunda posición y que tan pronto clasifique el 5 de julio, el 26 de julio ganará las elecciones de manera arrolladora, porque la base del PLD va a votar por Leonel Fernández.